Muy buenas, chicos. Bienvenidos un día más a mi nueva serie de cómo aprender a dibujar Sailor Moon, el episodio número 5. Si queréis aprender a cómo dibujar y colorear y terminar esta ilustración de Sailor Moon, quedaos a ver el vídeo completo. Voy a utilizar únicamente rotulins y rotuladores a base de alcohol. Fijaos, comienzo dibujando a Sailor Moon intentando captar lo mejor posible la expresión de su mirada, con muchísimo cuidado calibrando muy bien las líneas. Para hacer toda la base inicial del dibujo, previamente lo tenía todo preparado, estudiado y muy calibrado. Ahora simplemente lo estoy rellenando todo con el marcador de Sakura de Pigma Micron, del grosor del número 5 y del número 8. Uno que es medio gordito y otro que es mucho más grueso. Tengo muchísimo cuidado de no tocar con la palma de la mano ninguna de las líneas que voy marcando. Intento hacerlo lo más rápido posible. Normalmente una base del dibujo tan complicada como esta suelo hacerla en unos 25 minutos. Ahora voy con la parte de Tuxedo Mask o Mamoru o el señor del antifaz, como lo llaméis en vuestros respectivos países. Si os fijáis, lo estoy dibujando con el antifaz quitado para que se le vean bien los ojos. Vamos a concentrar un grandísimo número de trucos y de consejos en un mismo dibujo. Fijaos, comenzamos primero con la piel. La piel de Usagi será en un tono almendra. Lo voy a utilizar este rotulador de ProMarker que ya sabéis que me encanta. Voy a utilizar el mismo rotulador de base para la piel en los dos personajes, menos en Luna, en la gatita que va en la parte del centro. Este dibujo es muy especial porque muchísimos me habéis pedido muchas veces que os dibuje a la gata, a la famosa gata de Sailor Moon, y en este dibujo la he puesto en medio de los dos. Espero que os guste y que sepáis sobre todo os fijéis muy bien en los colores que lleva. Luego más adelante del dibujo lo podréis ver. Los ojos de Usagi van con este tono azul muy intenso. No voy a utilizar los colores exactamente igual que en la serie. Voy a intentar que quede todo mucho más vivo, mucho más potente y con mucha más nitidez, para que la ilustración quede lo más bonita posible. Con este mismo rotulador azul muy intenso, relleno toda la parte de las tablillas de la falda. Recordad que Tuxedo Mask también tiene los ojos de este mismo color azul. En realidad todas las cosas azules de Sailor Moon son en un tono azul mucho más apagado, pero a mí para hacer las ilustraciones me encanta hacerlo con colores así de vivos. Al igual que este rojo de Sailor Moon, que suelen hacérselo en un tono rojo rosado, pero fijaos, simplemente con un rotulador rojo queda igual de bonito. Como siempre ya sabéis, me gusta mucho simplificar el dibujo lo máximo posible, para hacerlo muy rápido. Este dibujo me he tardado en total en terminarlo entre la base, las líneas, la construcción y todos los colores, creo que han sido 4 horas, pero la verdad es que ha sido muy divertido. Me encantaría que me dejaseis en la caja de comentarios del dibujo cuál os gustaría que fuese el capítulo número 6 de esta serie de Sailor Moon. Recordad que los primeros vídeos que voy a estar subiendo son únicamente de la primera temporada de la serie. Como habéis podido ver, las partes que son en tono blanco les he creado una sombra con un rotulador gris, sobre todo en las partes inferiores. Ahora estoy dando el brillo y el reflejo dorado a la diadema de Sailor Moon y para ello estoy utilizando un rotulador amarillo, otro beige, otro marrón, otro un marrón un poquito más anaranjado y he dejado algunas zonas blancas para que creen una especie de reflejo metalizado. También he dado algunas suaves líneas con un rotulador marrón muy fino. Ahora pinto la zona del cabello de Sailor Moon. Fijaos, estoy utilizando un rotulador marrón muy clarito para hacer la zona de la sombra. Aunque en realidad parezca que este no es el color del pelo de Sailor Moon, por encima de este rotulador marrón voy a poner este amarillo, respetando unas zonas blancas de brillo, para crear un poquito de efecto de dimensión, que quede con volumen el cabello, pero también con un efecto de reflejo brillante.
Este mismo efecto de reflejo lo voy a poner en todas las piezas de la armadura que son como de plástico o digamos de un material más rígido. Todo lo que es rígido le hacemos siempre reflejo, como es la diadema, los accesorios de los moños y cualquier tipo de accesorio más que haya en el dibujo o en el personaje. Fijaos, ahora el cabello ya queda mucho más realista. Sobre la marcha voy corrigiendo cualquier línea que vea que se puede mejorar o que ha perdido un poco de calidez o nitidez. Ahora, con un rotulador gris en un tono bastante oscuro, voy a hacer las partes de sombra de las tablillas de la falda. Es muy sencillo, simplemente en cada una de las partes quedarían un poco inferior a cada parte anterior a las tablillas. También voy a hacer lo mismo en la parte superior del uniforme de Sailor. Y con el mismo rotulador este que he utilizado para las partes marrones del reflejo de la diadema de Sailor Moon, voy a hacer las zonas oscuras de las partes rojas de los tejidos. No hace falta tener rotuladores de todos los colores en todas las intensidades. Podemos ir mezclando unos con otros hasta obtener exactamente el tono que queremos. Lo mejor de los rotuladores a base de alcohol es que se difuminan muy bien entre sí, siempre y cuando apliquemos uno encima de otro bastante rápido para que no se noten los cortes. Y siempre y cuando también los trazos tengan siempre la misma dirección. A Tuxedo Mask le voy a hacer la piel un poquito más oscurita que Usagi. Para ello estoy utilizando un rotulador para la sombra en un tono un poquito más oscuro que el que le he puesto a ella. Luego cambiaré ambos tonos de piel en la parte de la sombra con un rotulador en un tono tirando un poco a coral para que el color de piel quede un poco más rosado y no quede un amarillo tan plano. Para la zona del brillo del cabello de Tuxedo Mask voy a utilizar un rotulador que es en un tono turquesa grisáceo para crear ese efecto jugoso, verdoso que se parece un poco al de Sailor Mercury. Y ahora con un rotulador gris en un tono bastante oscuro relleno muy bien todo el cabello de Mamoru. En realidad el cabello de Tuxedo Mask no es gris, pero al ser negro, siempre es mejor poner un rotulador gris en la parte superior para que se vean muy bien los mechones de cabello y el cabello tenga un poco de dimensión. Para terminar el cabello de Mamoru, un poco más adelante del dibujo, simplemente daré algunos toques con un rotulador negro directamente. Ahora estoy haciendo los ojos de Luna, que son en un tono marrón anaranjado. Utilizo tres rotuladores diferentes. Sobre la marcha también voy rellenando cualquier cosa que vea que se puede ir mejorando. Como veis, ahora he cambiado el tono de piel para hacerla un poquito más rosado. Ahora hago lo del cabello que os decía antes. Y el uniforme de Tuxedo Mask, el del señor del antifaz, en realidad es bastante sencillo. Va todo coloreado en tonos rojos, marrones y negros. Sin olvidar también las partes blancas de su atuendo, que van también los guantes, el antifaz, la sombra en tono gris, igual que las partes blancas del uniforme de Usagi. Antes de marcharme ya y dejaros hasta el próximo episodio, os adelanto cómo va a ser la piel de Luna. Voy a pintar todo lo que es la piel del gato, o sea, el cabello del gato. Lo voy a pintar con un rotulador gris y por encima cambiaré ese tono grisáceo con un rotulador violeta y para terminar uno negro para la parte inferior. Y nada más, yo creo que ya sobran las explicaciones. Sigo trabajando todo lo que puedo hasta que me guste el resultado. Os dejo con el final del vídeo, ¡chao! Thank you.
physical.